Buenos días, estudiantes del turno sabatino de la asignatura de Estadística 1. Soy el profesor licenciado Reinaldo Meléndez. Vamos a ver, a continuar, ¿verdad?, con nuestra unidad quinta, que es probabilidad. Ya la envié todo lo que es concepto de probabilidad, de evento, experimento, espacio, todo tipo de eventos y así sucesivamente. Pero vamos con una asignatura que se llama probabilidad. Objetivo, calcular la probabilidad de un evento simple. Definición, si un evento puede suceder de M maneras, de entre N resultados igualmente posible de un espacio muestral, la probabilidad de dicho evento está dada por la probabilidad de E, donde la probabilidad de E va a ser igual M entre N. Estos son casos favorables entre casos posibles. Ejemplo número 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado? Si ustedes se fían, nos están pidiendo la probabilidad de un 5 al lanzar un dado. Primeramente tenemos que sacar el espacio muestral de los casos favorables. Recuerden muy bien que ustedes, el espacio muestral de un dado, que el dado tiene 6 caras. Tenemos que el dado tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es su espacio muestral, con lo que ustedes han visto la definición de espacio muestral. Ahora vamos a sacar la probabilidad de que al lanzar el dado salga un 5. Bueno, vamos a ver la probabilidad del evento, que va a ser la probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado. Ese es el evento. Va a haber casos favorables entre casos posibles. Caso favorable, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado? Es decir, que el caso favorable con el espacio muestral es 1. Sobre casos posibles. ¿Y cuántos casos posibles tenemos del espacio muestral? Tenemos las 6 caras. Esto multiplicado por 100, lógicamente van a obtener la probabilidad de que sea, ¿verdad?, al lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener del 5 al lanzar un dado? Es, ¿verdad?, en este caso se divide 1 entre 6 por 100, ¿verdad?, para tener la probabilidad. Vamos con, se los dejo ahí, ¿verdad?, vamos con el segundo caso. Ejemplo número 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Si ustedes se fían, el espacio muestral siempre es del dado, que el dado tiene 6 caras. Y aquí lo tenemos. Pero vamos con obtener un par al lanzar un dado. El espacio muestral, ¿verdad? La probabilidad del evento es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Es decir, número par. Vamos con casos favorables entre casos posibles. Si ustedes se fijan, el espacio muestral siempre va a ser las 6 caras. ¿Cuántos son los casos favorables? Aquí tenemos el 2, el 4 y el 6. Es decir, que sería 3 dividido entre los casos posibles. Esto sería 6 por 100, y ahí van a obtener lo que es la probabilidad. Tenemos el tercer ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo al lanzar un dado? Si ustedes se fían, el espacio muestral, como es un dado, su espacio muestral es 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es mi espacio muestral. Pero me están pidiendo cuál es la probabilidad de obtener un número primo al lanzar un dado. Utilizando la definición de probabilidad de evento simple, la probabilidad del evento sería, la probabilidad del evento sería
un número primo. Bueno, casos favorables entre casos posibles. Los números primos del evento del dado, lógicamente, son el 1, el 3 y el 5. Son los números primos. Bueno, aquí tenemos que son casos favorables 3, porque acabamos de decir que los números primos son todos aquellos números que son divisibles por él mismo y por la unidad. En este caso ya dijimos que era el 1, el 3 y el 5. Porque el 2, el 4 y el 6 son números pares, ¿verdad? Entre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tenemos del evento, del espacio mostral? 6. ¿Ve? Simplificando tercera de 3, 1. Y tercera de 2. Esto me queda un medio. Y un medio por 100. Es decir, que esto va a ser el 50%, la probabilidad que al lanzar el dado me caiga un número primo. Vamos con el cuarto ejercicio. Dice el cuarto ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de obtener un total de 8 al lanzar un par de dados? Ahora me están pidiendo, me están diciendo un par de dados. Si ustedes se fijan la diferencia, aquí es lanzar un dado y aquí es un par de dados. Aquí nos cambia la situación, ¿verdad? Bueno, primero tenemos que sacar el espacio mostral. El espacio mostral del par de dados. Recuerden muy bien que mi primer dado, su espacio mostral tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi segundo dado, su espacio mostral tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como me están pidiendo cuál es la probabilidad de obtener un total de 8 al lanzar un par de dados, lógicamente aquí tengo que tener su espacio mostral al lanzar el evento, al suceder el evento, lógicamente tengo que combinar 1,1. Ese es un evento. 1,1, 1,2, 1,3, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Ya hice él con todos los que están aquí. Ahora voy, mi segundo, el 2, con todo lo que está ahí, sería 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 y 2,5 y 2,6. Ya terminé el 2 con todos ellos, las combinaciones. Voy el tercero con todo ello. 3,1, 3,2, 3,4, 3,5 y 3,6. Ahora voy con el 4. Así sucesivamente con todo ello. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 y 4,5. Ahora venimos, ¿verdad? El 5 con todos ellos, sus combinaciones. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 y 5,5 y 5,6. Ahora el último con todos ellos. Tenemos
6,1, 6,2, 6,3 y 6,4 y 6,5 y 6,6 y cierro. Este es el espacio vocal al lanzar un par de dados, que es el evento, el experimento que se está dando. Si ustedes se fían, voy ahora a ver que cuando yo, cuál es la probabilidad de obtener un total de 8 al lanzar un par de dados, lógicamente yo pongo probabilidad de obtener un total de 8. A lanzar un par de dados. Vengo en mi espacio vocal de las combinaciones y busco que este es mi primer dado, recuerden, y este es mi segundo dado. Al sumar, tiene que dar 8. El primero va a ser 2, 6. ¿Quién más? Del espacio vocal tenemos 3,5. En el siguiente hilera tenemos 4,4. Nos da 8, ¿verdad? En el siguiente tenemos 5,3. Y en el último hilera, ¿verdad? Tenemos 6,2. Ahora, utilizando la ecuación de la probabilidad del evento, es decir, que la probabilidad de que obtener un 8 al lanzar un par de dados va a ser igual a qué? A casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tenemos del espacio vocal? De todas las combinaciones del primer dado y mi segundo dado, lógicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Casos favorables son 5. Y mis casos posibles del espacio vocal de la combinación de los dos dados, si ustedes se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 por 6, hay 36 casos posible por 100. Si ustedes agarran una calculadora y dividen 5 en el 36 por 100, lógicamente este te va a dar el resultado. Es decir, que la probabilidad de obtener un total de 8 al lanzar un par de dados va a ser la cantidad de la probabilidad que ustedes hagan esta operación. En el cuarto ejemplo, el ejercicio que nos dan, supón que elegimos sin ver una canica de una bolsa que contiene 4 canicas rojas y 10 canicas verdes. Nos preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar una canica roja, una canica verde, una canica azul. Primeramente tengo que identificar o hacer el evento del espacio muscular. Bueno, el espacio vocal, si ustedes se fijan, son que la bolsa contiene 4 canicas rojas. Es decir, que tiene 4 canicas rojas. Mi primera canica roja, mi segunda canica roja, mi tercera canica roja y mi cuarta canica roja. El espacio vocal. Pero también en esa misma bolsa dice que contiene 10 canicas verdes, es decir, que contiene 10 canicas verdes. En total, el espacio vocal en este caso sería 14. ¿Ve? 14. Es decir, que aquí tengo mis otras 10, que sería mi canica verde, y sería 5. 6 verde
7 verde, 8 verde, 9 verde, 10 verde, 11 verde, 12 verde, 13 verde y 14 verde. Ahí está, ¿ves? Este es el espacio muscular del evento, del experimento. Es decir, la suma del... Porque dice, supón que elegimos sin ver una canica de una bolsa que contiene 4 canicas rojas y 10 canicas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una canica roja? Bueno, ya tenemos nuestro espacio mostral. Ahora, la probabilidad del evento es que sea una canica roja. Recuerden que esta es la probabilidad del evento. Ahora, dice que va a ser caso favorable entre casos posibles. ¿Cuántas rojas son? Son 4. Estos son mis casos favorables. Y mi caso posible con el espacio sería 14. Si ustedes se fijan, haciendo esta operación, tenemos 14, 4 dividido entre 14. Esto me va a dar a 0.29 por 100. Si lo hacemos, la operación por 100, es decir, que va a ser 29% que caiga una canica roja. De seleccionar una canica roja. Vamos con el segundo. Seleccionar una canica verde. Bueno, la probabilidad del evento que sea una canica verde. Vamos con caso favorable entre casos posibles. Tenemos que es casos favorables, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas verdes son que están en la bolsa? 10. Y casos posibles con el espacio muscular sería 14. Si ustedes se fían, ¿verdad? Esto sería 10 entre 14. Esto nos va a dar 0.71. Ahora, 0.71 por 100, es decir, que sería 0.71 por 100, es el 71% la probabilidad de seleccionar una canica verde. Vamos con el tercero y último. Una canica azul. Pregunto, si ustedes se fían, dice que supón que elegimos sin ver una canica en una bolsa que contiene canicas rojas y canicas verdes. ¿Tenemos canica en la bolsa? ¿Tenemos canicas azules? No. Es decir, la probabilidad, lo vamos a hacer aquí, la probabilidad del evento de una canica azul va a ser caso favorable. No tenemos, es 0. Y casos posibles, lógicamente, tenemos que son, ¿verdad? Las 14. Esto va a ser igual, 0 entre 14. Esto va a ser 0. Por 100, va a ser igual al 0%. ¿Ven? El 0% porque lógicamente en la bolsa no hay canicas, en los casos favorables no hay canicas azules. Por eso la probabilidad de que nosotros seleccionemos en la bolsa una canica azul va a ser el 0%. Bueno chicos, hola, que a ustedes les haya ayudado facilitarle, ¿verdad?, lo que es un evento de probabilidades simple. Recuerden muy bien que las probabilidades
está entre 0 y 1. 0 cuando la probabilidad no es acertada y 1 cuando la probabilidad va a ser acertada. Bueno, se despide su profesor Reinaldo Meléndez.